todos, la manera más amable de estar siempre contigo. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias, gracias por estar aquí en el lugar correcto, en Entre Todos, el punto de vista de Sonora, transmitiendo desde la capital de nuestro querido estado, aquí desde Hermosillo. Yo soy Víctor Mendoza Lambert. Hilario Vea. Bien, saludando como siempre a todos nuestros amigos que en este momento se enlazan pues a través de la extensa red de Telemac, de Estación Don a la Frontera, de la Sierra a la Costa y también a los que por señal abierta nos ven en California, nos ven en Arizona, en Texas, parte de Texas, en Nevada, hasta el norte ya, y también en Atlanta, Georgia, y en el resto del país a través de nuestras plataformas digitales. Muy bien, gracias por ser parte de esta historia y como todas las noches los invitamos a que manden sus comentarios, críticas, denuncias aquí a nuestras formas de comunicación muy efectivas, muy rápidas, y aquí damos lectura. Si hay algo especial en tu comunidad que podamos reportar para ayuda de todos ustedes, nos va a dar muchísimo gusto. Claro que sí, ahí estamos. Y también, por supuesto, ahí está, arroba Víctor Mendoza L, Twitter, ese soy yo. Yo estoy como arroba Hilario Lea. Los números de WhatsApp son muy efectivos, ahí están, esos son los números. Órale. Tenlo a la mano, grábalo ahí en tu celular, en tus favoritos, Víctor Hilario, ese número, y ahí cuando quieras y gustes nos puedes enviar información. Es solo para, exclusivamente para mandar mensajes de WhatsApp. No se responden esos teléfonos, así que, eviten llamar. Y jueves de pipirín, que empiecen a mandar. Y hoy sí, es jueves de pipirín. Ya me mandaron, ya empezaron a llegar. Si quieres mandar, si quieres contactarnos a través de nuestras plataformas, claro que sí, estamos en, ahí está, en Entre Todos, tanto en Facebook como en Twitter, es arroba informativo ET. Y en la página de www.entretodos.com.mx hay un link ahí en la parte de arriba cuando abres la página que dice en vivo, hazle clic y ahí puedes ver el noticiario en cualquier parte del mundo. También estamos en... También por Telemax, vean, ahí está, en Facebook Telemax Sonora, en Twitter Telemax Son, en Instagram soy TMX y telemax.com.mx. Bueno, pues ya lo sabes, así que comenzamos, ¿de qué vamos a hablar esta noche aquí en Entre Todos? Bueno, advierten organizaciones de salud que las nuevas mutaciones de COVID están afectando de manera más severa a jóvenes menores de 30 años porque ahora están terminando hospitalizados y en algunos casos de gravedad, y no asintomáticos como era anteriormente, así que mucho cuidado. Y en reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la mandataria sonorense Claudia Pavlovich solicitó den prioridad a la aplicación de la segunda dosis de vacuna a los adultos mayores, sí, por supuesto, y vacunación completa a todo el personal de salud de instituciones públicas y privadas, porque todavía faltan muchísimos. La Asociación de Padres de Familia teme que el regreso a clases presenciales presente pues muchos inconvenientes, porque un gran número de escuelas de la entidad han sufrido robos y vandalismo al quedar solas durante la pandemia y ahora, bueno, pues se requiere de muchos recursos para su rehabilitación. Hoy le vamos a decir también que especialistas en ciberseguridad advierten que no hay evidencias de que los padrones de usuarios de telefonía móvil sirvan para reducir delitos, porque estos sistemas pues han sido rechazados en países desarrollados como Reino Unido, como Canadá y como los Estados Unidos. Y aquí, pues aquí lo quieren imponer. Bueno, sí, es parte de lo que le tenemos aquí esta noche en Entre Todos. Hilario Lea. Y bien, pues sí, ¿no? Donde se está usando el padrón es en Cuba, en Afganistán. Qué raro, ¿no? En Corea del Norte. Para tener los controles necesarios. Obvio. Oye, y nada más rápido de lo que comentábamos también de que están pues sintiendo y resintiendo más el COVID jóvenes de 20, 30 años. En Estados Unidos, estas mismas cepas, estas mutaciones nuevas de COVID, están afectando ya estados donde hay muchas vacunas también y lo están afectando porque jóvenes que no se han vacunado... No se han vacunado, ese es el problema. Están muchísimos en hospitales. Entonces, creo que esto va a dar para mucho y los jóvenes... No hagan confianza a los jóvenes aquí en Sonora y en todo México. Porque por reportan ahí bodas donde o fiestas o quinceañeras donde se olvidan de todas las medidas. ¿Eh? Bueno, también le informaremos hoy que es Día de la Tierra. Hoy es Día de la Madre Tierra y los ambientalistas se dieron la entidad. También una reunión cumbre de medio ambiente convocada por Joe Biden. Ahí estuvo, bueno, participó nuestro presidente
Vamos a ver qué dijo. Marco Paz Pelá tiene su comentario. Es analista y director de Foro 4, el cuidado infantil universal. Y en los videos que son noticias en la red, miren lo que le pasa a un ciclista por andar presumiendo el triunfo antes de llegar a la meta. Eso no lo hagan, no lo hagan. Incluso a Ana Gabriela Guevara le costó andar en la boba por eso. Y nunca le jale la cual un toro que tiene mal carácter, y menos si no tienes para dónde correr, porque te puede pasar. Y también una persona muy corajuda pasa un mal rato por andarse peleando con los vecinos. Y bueno, lo castiga Dios, dirían antes, lo castigó Dios. Bueno, todo eso lo tenemos aquí en los próximos 90 minutos, así que bienvenidos y gracias por ser parte de esta historia. Vámonos a la información. Confirman autoridades de salud que ya son casi 420 mil las vacunas anticovid, las que han llegado en total a Sonora, de las cuales se han aplicado la mayoría a adultos mayores y personal médico. Se tienen 25 mil que están ahí en resguardo para segunda dosis. Hasta el momento han arribado a Sonora 419.815 dosis de vacunas contra COVID-19, de las cuales cerca de 400.000 han sido aplicadas a adultos mayores de 60 años y personal de salud, informó Enrique Clausen Iberri. El secretario de Salud en Sonora precisó que del total corresponden a adultos mayores de 60 años 345.459 de primera dosis en los 72 municipios y esquema completo contra el coronavirus en 12 municipios. En cuanto a personal de salud, señaló que se han aplicado más de 50.000 dosis al personal del sector público y privado y que se seguirá con las gestiones ante el gobierno federal para que las personas faltantes de este sector sean vacunadas, y aclaró que 24.030 vacunas se encuentran actualmente en resguardo para segundas dosis, según el intervalo establecido de vacunación en cada municipio. Para Entre Todos Telemax, informó Alejandra Limón. Estamos haciendo números más o menos cuentas, si son 420 mil vacunas que ya han llegado, pues deberá de haber alrededor de ya 200 mil o cerca de los 200 mil ya vacunados completamente ya hablando de segunda dosis. Así es. Y 25 mil que están ahí en resguardo todavía, amigos que nos, sobre todo del río Sonora, que nos han estado insistiendo mucho que ya pasó la fecha y no les han aplicado la segunda. Pues esperemos que en esas 25.000 estén. Y de la región del desierto, en la región Poquito, del desierto, Altar, también. Sari, que están diciendo que no les ha llegado todavía. Bueno, mire, en reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con funcionarios federales, la gobernadora Claudia Pavlovich, en calidad de presidenta de esa organización, la CONAGO, solicitó priorizar la aplicación de la segunda dosis de vacuna a los adultos mayores y a todo el personal de salud, sea público o privado. Priorizar la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en adultos mayores de 60 años de edad y la vacunación de todo el personal de salud público y privado en el estado fueron las principales solicitudes expresadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ante funcionarios del gobierno federal, en donde se reafirmó que en el mes de mayo iniciará la aplicación del biológico al personal educativo. Al encabezar, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la reunión virtual en la que participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobernadores de los estados y funcionarios federales, la mandataria estatal manifestó su preocupación porque se garantice la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a la totalidad de adultos mayores de 60 años. Es muy importante que lleguen las segundas dosis. Las segundas dosis para adultos mayores en la gran mayoría de nuestros municipios pequeños, que fueron los primeros que empezaron acá en Sonora, la segunda dosis no ha llegado y ya han transcurrido pues bastante tiempo. Esta es una petición que hacemos porque pues si ya se dio la primera dosis, no queremos que esto pues se eche a perder y que los adultos mayores que ya recibieron su primera dosis, ya la segunda no les sea pues tan eficaz. Se abordó el tema que la mandataria sonorense expuso en la reunión anterior de la CONAGO con el gobierno federal sobre la importancia de priorizar la aplicación del biológico al resto de trabajadores de salud de segunda y tercera línea de atención COVID y al personal de hospitales públicos y privados, ya que todos están expuestos a contagiarse. En Entre Todos Telemax, informó Alejandra Limón. Bueno, pues ahí están, ahí siguen y ahí van a seguir un rato. Y hay que, de veras, esta solicitud, esta petición ahí a CONAGO, que además, pues ahí está también Secretaría de Gobernación y todo,
pues ojalá reaccione, ¿no? Porque no es la primera vez que se hace. Sí. Se ha estado insistiendo mucho en vacunar, a, sobre todo a personal médico de instituciones privadas. Y terminar con los adultos mayores. De hecho, el ofrecimiento era haber terminado el 20 de abril. Sí, pero originalmente era en marzo, ya iban a estar todos vacunados. Y el bote, ¿no? El bote pateado. Jugar al bote pateado. Bueno, vámonos a otra información. Advierten organizaciones de salud que a lo largo de las oleadas anteriores de COVID, los niños y los adultos jóvenes, pues eludieron las consecuencias más graves de la pandemia, mostrando síntomas leves o de plano ninguno. Ahora, las variantes, sí, las variantes de propagación más rápida, sí están enviando a jóvenes al hospital. En Michigan, fíjense, de los estados donde el COVID se está programando a una de las tasas más rápidas del planeta, en promedio de casi 8,000 casos por día, los hospitales están atendiendo a muchos jóvenes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado informó el jueves 50 casos pediátricos, o sea, de niños, en los hospitales, la mayor cantidad del aumento posterior a las vacaciones del primero de enero. Y advierten que las nuevas variantes de COVID-19 son más contagiosas y afectan más a los jóvenes que el virus original, que surgió hace más de un año, cuando las personas pues menores de 30 años a menudo pues no mostraban ningún tipo de síntoma y las muertes siguen siendo bajas, pero los médicos dicen que el virus ahora está enfermando más a los jóvenes, algunos de manera grave. Así que, chavalos, jóvenes, esto no es una broma y además esto le falta mucho. Estamos viendo países como la India, que reportaban el día de ayer más de 300,000... 334,000... contagios en un día. ¿En un día? ¿Rompieron su propio récord? Claro, es un país de, ¿qué? 1,300 millones, no, 1,400. No, menos que China. ¿Por eso? No, sí. Ah, bueno, pues son mil millones. Mil millones, ¿no? 300,000 en un día. Imagínense lo que eso va a representar. No, pero los hospitales. Los hospitales, esos son, esos, imagínate. Entonces, pero es, esta nota sí es una advertencia para toda la chamacada, porque ya están llegando las nuevas mutaciones y son muy peligrosas, muy contagiosas. Sí, y sobre todo que le hacen mucha confianza. Miren, no podemos ignorarlo. O sea, eventos, 15 años, reuniones, afters, bares, bodas, todo lo que sea un evento social, los jóvenes se reúnen y se reúnen sin control alguno, en la gran mayoría. Sí, presumiblemente, hombre, la clásica bolita que se juntaban o se juntan para echar una cerveza y ahí están la bola, juntos, pegados. Entonces, muy bien, seguimos. Aguas, ¿eh? Bueno, mire, en Cananea, cuyos adultos mayores ya están vacunados en su totalidad, bueno, llaman a cuidarse y tratar de evitar celebrar festejos como Día del Niño, Día de las Madres, bodas o cualquier otra fiesta familiar. Autoridades solicitan a la ciudadanía que eviten realizar festejos por el Día del Niño y de las Madres, ya que esto podría ocasionar un incremento de contagios. La movilidad ha ido en aumento en esta ciudad minera desde que se anunció la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, la mayor problemática actual y donde se puede originar una tercera ola de propagación son en las fiestas familiares, puesto que no se respetan los protocolos. Fernando Satarain, encargado del despacho de control sanitario en la localidad, comentó que mientras en países donde se creía tener el control sobre esta pandemia, como Europa y otros lugares de América, ya se ha registrado esta tercera. Por ello, es algo que sin duda puede ocurrir en Cananea. Lo estamos viendo en Europa, inclusive aquí en América Latina, en Sudamérica, que ya volvieron los contagios otra vez y lugares, países donde se tenía inclusive ya el control de esta pandemia, volvió otra vez, pues por lo mismo, podíamos volver atrás un poco, se hablaba inclusive de la famosa tercera ola, porque pues, tantas fiestas, tantas vacaciones, lo de Semana Santa, ¿no? Y aquí estamos en eso porque hubo algunos contagios. Resaltó que con la responsabilidad de la comunidad se puede regresar al semáforo epidémico en verde. Se deben seguir los cuidados y las medidas que ya conocemos. La aplicación de la vacuna no significa que el virus se fue, sigue latente, así como la probabilidad de contagiarse. No hay que bajar la guardia, comentó Satarain. Informó para Entre Todos Telemax, Yasmín Islas. Muy bien, pues ahí está este tema.
nos vamos a las placas. El reporte de salud. Ya llegó el reporte de salud. Hoy subió y empezó a subir. Pues la verdad es que el sábado de la semana pasada, pues nos daba muchísimo gusto el viernes, que se registró cero defunciones ahí en el estado, al menos se había registrado ese día. Y bueno, pues lo comentamos y la verdad que fue algo extraordinario. Luego ya empezando la semana se hablaba de 1, más adelante de 8. Bueno, ya hoy son 12. Y bueno, pues ahí empezamos a ver la ola que empieza poco a poquito. Hermosillo 4, Guatabampo 2 y los que pueden ver ahí. Los contagios van para arriba, ¿eh? 133 en todo el estado y Hermosillo pues encabezando y Cajeme también en segundo lugar ahí. 64 y luego 37 y luego son pocos los contagios que se ven abajo, pero de todas maneras hay que estar extraordinariamente alertas. Y Hermosillo alertas. No cede, ¿no? No sé. No aflojen. No aflojen. Qué bárbaro. Y hay que... Y insisten los especialistas, insisten todavía ellos, no han quitado el dedo del renglón, de que la tercera ola de que hablamos por Semana Santa y Pascua, que se está gestando. Sí. Que se está gestando. Y ahí viene. Ojalá se equivoque. Vámonos hasta Guaymas. Allá denuncian que más de medio centenar de escuelas, más de 50 escuelas, no están en condiciones para un regreso a clases presencial porque han sufrido robos, una cantidad de cosas, ha habido vandalismo que han sufrido en el año y dos meses que va de la pandemia. Un total de 63 planteles educativos han sido vandalizados, donde también se han cometido robos de equipo de cómputo, cableado y alumbrado público al interior de las escuelas en la región de Guaymas-Empalme, denunció el delegado de la Asociación de Padres de Familia en la entidad, Carlos Alberto Gagiola Bojorquez. El representante de los padres de familia en la región dijo que urge que se tengan resultados en el plan de seguridad de los planteles educativos en estos municipios, porque algunos de ellos no están en condiciones de regresar a clases presenciales precisamente por los daños y robos que se han cometido durante la contingencia sanitaria del COVID-19 al estar solas las escuelas. Como yo lo comentaba pues ahorita hace un momento, la seguridad que tenemos en Guaymas es casi nula. Los robos en autos, los robos en comercio, los robos en casa habitación, pero lo incalificable que veo yo, que vemos nosotros como padre de familia, es los robos a las escuelas. Entonces yo pienso que lo primero que tendría que atacarse es ver esa seguridad, que fuera una seguridad más capacitada, que atienda las realidades de la ciudadanía y sobre todo a las escuelas, ¿no? Se han hecho rondines, se han platicado, se han hecho rondines en las escuelas, pero el problema continúa. Informa para Entre Todos Telemax, Manuel Rábago Parra. Bueno, y no es privativo de Guaymas, ya platicamos lo que sucedió también en Nogales. Y aquí, por ejemplo, están diciendo, mi nombre es Joel Coronado, dice, y por medio de ustedes, pide a la SEC que mande limpiar la escuela Laureano Calvo de la Colonia Revolución, que está en total abandono. Escuela Laureano Calvo en total abandono. Yo creo que la SEC, no sé, ya debe estar pensando en que en pocas semanas, pocos meses, ya estarán los jóvenes, los niños en clases presenciales, si ustedes quieren, menos alumnos, menos horas, muchas cosas, pero ya estarán en las escuelas y hay que ver cómo están. No, pero no se puede dar clases así, en esa condición. No, ¿vieron las imágenes de Guaymas? No, parece... Y hay unos Nogales, seguramente Hermosillo está igual, entonces va a costar una millonada, esos millones se podrían haber empleado en guardias de seguridad o en veladores, hombre. Sí, me inclino a que ahí le entremos todos, ¿no? Padres de familia, maestros, o sea, todo el mundo, órale, a limpiar, a levantar y a activar. Y bueno, donde haya que invertirle, bueno, pues a la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Educación Pública, pues hacer el esfuerzo que urge hacer. Ojalá haya dinero para eso. Bueno, mire, otra información para el especialista en ciberseguridad, José Manuel Acosta. El nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil es una medida que considera desproporcionada ya del gobierno federal en su intento, dice, por combatir los delitos de extorsiones telefónicas, secuestros y fraudes electrónicos. Según el creador de la página Sonora Cibersegura, dice que no hay evidencia de que este tipo de padrones, que incluyen los datos biométricos de las y los usuarios, hayan contribuido a la disminución de delitos mencionados. Prueba de ello es que en Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, se han rechazado este tipo de medidas. Por su parte, los colectivos de defensores digitales
se manifestaron contra esta ley debido a que consideran que vulnera la protección de los datos personales. Además, pone en riesgo a los usuarios. Oye, pues el problema es que en los países democráticos se ha rechazado esta medida, claro. Este padrón. Imagínate, pues, que van a tener ahí, no sé, tu huella, tu iris. Tu iris, tu rostro. Y que de repente, pues, lo aprovechen, ¿no? Para una cuenta bancaria o para... control total. Por algún delito. No, control total. No. Y yo no fui, ¿no? ¿Cómo no? Aquí estás, mira. Aquí estás. Oye, aquí está tu huella. Pero, aquí está tu iris. Pero además, es absurdo. De hecho, ya como que me metió reversa el presidente. Dijo que con la huella bastaba, ¿no? Ah, bueno, entonces... Ya dijo, pero ya. Espérate. Lo que pasa es que él hizo una explicación que no... Que lo que dijo no tenía nada que ver con lo que iba a suceder. O sea, estaba con un desconocimiento total del tema. Y por eso, pues dijo, con la huella es suficiente. Ahora, están argumentando que hay 4 millones de extorsiones en México telefónicas. La gran mayoría viene de los penales. Y todos sabemos que nomás es cosa de... cerrarle y se anula la salida de las llamadas. Hay aparatos extraordinariamente eficientes que los pones en un lugar y bloquean cualquier tipo de señal. Lo que pasa es que pues es el negocio de negocios dentro de una prisión. Aquí uno de nuestros reporteros, nuestras reporteras, hizo un ejercicio. Cuando se quejaba la gente de las lomas, la gente de que tenía interferencias de sus celulares... Se pegó al muro del Cerezo aquí de Hermosillo y hablaba perfectamente. Se alejó y ya no había señal. Sí, la señal estaba para los de las lomas. Una vacilada, pues nomás ciérrenle ya, se acabó el asunto, ¿para qué tanto padrón? Bueno, déjame decirles que las autoridades de salud informaron que ya se emitió la convocatoria para los aspirantes a ingresar a preparatoria pública. La convocatoria del concurso de asignación para ingresar a preparatorias públicas en Sonora, ciclo 2021-2022, ya está disponible en el sitio www.prepasonora.gob.mx. El periodo de registro será del 25 de junio al 15 de julio. Luego de reiterar que el cupo está garantizado para todos los egresados, Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media y Superior en el Estado, informó que derivado de la pandemia, los aspirantes se asignarán a un subsistema público en base a los lugares disponibles del plantel seleccionado en orden de preferencia, considerando el promedio general de secundaria. Y todos los planteles en Estado de Sonora, todos, COBAES, CONALEP, CECITES, CEBETIS, CETIS, CEDMAR, CEBETAS, bachilleratos generales y CEDAR, todos tienen espacios disponibles para atender a todos los jóvenes que se registren en este proceso de asignación para el calendario escolar 2021-2022. Refirió que los aspirantes, madres y padres de familia o tutores pueden consultar en el sitio www.prepasonora.gob.mx el cuadernillo de orientación educativa con información suficiente de los subsistemas y la ubicación de los planteles con su oferta educativa. Hay un cuadernillo donde se orientan los jóvenes acerca de los tipos de bachillerato que ofrecen todos los planteles. Hay bachilleratos generales, bachilleratos tecnológicos en diferentes especialidades, hay bachilleratos de educación artística y bueno, en función a ello... La primera parte es importantísimo que los papás, que las mamás, que toda la familia se involucren, porque esta decisión que van a tomar los jóvenes significa un proyecto de vida. De acuerdo a la convocatoria, el registro deberá realizarse desde una computadora con acceso a internet y no mediante teléfonos celulares. Se les solicitará el nombre completo, fecha de nacimiento y CURP del aspirante, los cuales deberán coincidir con los datos de su comprobante escolar oficial de estudios que podrá consultarse en www.yoremia.gob.mx o en los documentos que tengan en su poder. Al final del registro, se emitirá un comprobante que contendrá su folio con nombre completo del aspirante y CURP, así como los planteles seleccionados en orden de preferencia. El proceso de asignación se realizará el 23 de julio y la publicación de los resultados con el plantel asignado se podrá consultar en la página www.prepasonora.gob.mx el 25 de julio, utilizando el número de folio del pase de registro.
Al final de la consulta, el aspirante deberá descargar o imprimir su comprobante de asignación, el cual le solicitarán al momento de realizar la inscripción en la escuela asignada. Cinti Limón, Entre Todos, Telemax. Muy bien, ok, las autoridades de educación, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, mire, a continuación le vamos a platicar la historia de una hija y su padre. Es una muy emotiva, para que ustedes oigan completo, porque el final es lo inesperado. Vamos a escucharlo, vamos a verlo, y está sucediendo actualmente, vamos a ver esto. Are you all right? Yeah. How far along are you? What? Well, I was just wondering how long... Sorry. I'll be 21 weeks on Tuesday. Not long to go. That's easy for you to say. You're finding it tough. You must be excited. I'm scared. Of what? Everything. I'm sure you'll be fine. You'll manage. What about your family? It's complicated. You don't get on. It's just me and my dad. And he's sick. It'll be okay. Come on, this is us. Dad. Come on. Situaciones. Híjole, son enfermedades que, sí, que suceden, que hay que lidiar con ellas y que no es fácil para ninguna familia. Y eso se repite, ¿no? La gente que tiene esas lagunas que suele repetir lo mismo. El Alzheimer o la demencia senil. Pero te digo que la paciencia de la muchacha, ¿no? Sí, ya al final le dice, papá, pues este es nuestro camión. Ya llegó el camión. Muy bien, muy bien, interesante. Tenemos mensajes, vamos a leer algunos de los que están llegando y vamos a ver unas fotografías también, por supuesto, por cortesía de Super del Norte. ¿Te alcanza? ¿Por qué te alcanza? Super del Norte presenta. Don Víctor, y los conserjes, pues eso es lo que yo me pregunto también. ¿Y los conserjes dónde están? Yo les pido a los funcionarios municipales cerrar los antros, bares, no hay control con jóvenes, Jesús Parra, si ese es el remedio, pues, ¿qué esperan? Bueno, pues. Sí, es el problema. Dice, mandaron una gráfica y dice, buenas noches, lo que no entiendo es que los hospitalizados no aumentan, lo que sí los críticos, Juan M. Flores. Bueno, Juan, pues cuídate nada más. O sea, sí, no te mortifiques. Ojalá haz lo que, no haz te toquen a tu familia. Quieras, ni a ti ni a tu familia, ojalá les vaya a pasar. No les vaya a tocar nada, pues. Sí, pero luego se vuelven críticos, ¿no? Sí, así. Claro. Hay que advertir, pues hay que tomar las advertencias. Y a ver, ya empezaron a llegar los platillos ahí. Ahorita Raimundo me mandó un de este pollo en salsa de tomate. Ahorita lo vamos a poner. Que por mi error le marqué. Ahorita en lugar de abrir el mensaje, le marqué y no podía apagar el celular. ¿Qué va, bro? ¿Qué va? Bueno, ahí tenemos este... Camarones en crema de chipotle. Arroz blanco y ensalada. Oh, qué rico. Lo manda Jesús Córdoba. Qué rico, Jesús. En taquitos. Este es un ceviche de camarón, pulpo y callo de lobina y también camarón de aguachile que nos mandaron sin nombre, sin nombre. Oye, está muy, se nota muy bueno. Sí. Y por acá también, a ver si tenemos algo más. Fíjate que también nos enviaron una foto que me llamó la atención, que ya está apareciendo en muchos lados ahí sobre el diseño de los uniformes de gala que los deportistas mexicanos van a llevar a la Olimpiada. Sí. A Tokio. A Tokio. Ahora Tokio. A ver. Que, pues ya ahorita el tema es, va a haber, ahí están. Sí, este es el de gala, porque hay otro que es así. Es con el que desfilan. Es con el que van a desfilar. Órale. Están bonitos. Sí, muy, pues sí, padre. Yo pensé que era vacilar, pero sí, están bien. Están originales. Están originales, sí. Están muy originales ahí. Mira, se ven bien, elegantes. Digo, esperemos. No le va a tocar a todos. Yo espero que no. Algunos no creo que alcance para todo porque está muy dura la ruina y la austeridad. Bueno. Por ahí le mandé a Norma lo de Brócoli. Hilario Víctor de Benjamín Gil, Alicia Contreras. ¿Cuándo va a llegar la segunda dosis de vacunas a Benjamín Gil? ¿AstraZeneca o es Pfizer ahí? Si nos haces favor ahí de aclarar. Sí, Alicia, por favor, porque sí, traigo esa duda.
Quiero hacer unos comentarios. Se les podría preguntar a los candidatos de a qué cártel apoyaría. No, hombre. No. ¿Mm? No sé quién sea el responsable de la Cruz Roja, pero sería bueno hacerle una auditoría. Bueno, pues. ¿Sí? Y yo te encargaría que me pusieras tu nombre para, pues digo, pues cuando se dicen cosas. Ah, Emiliano Lugo. Gracias, Emiliano. Ya lo encontré por aquí. Sí. No, pues yo no sé si hay algún cártel que esté ayudando a los candidatos, pero pues si tú lo sabes. Sí. Pues, ¿el de la Cruz Roja? Denuncia. No, no, de los candidatos. Es que son dos cosas que comentó ahí. ¿Tenemos más fotos o ya no tenemos fotos ahorita? A ver, ¿se alcanzan? Un jueves de unos molletes de la familia Navarro también mandaron. Ahorita todo va a salir, ¿eh? Nomás aguanten callados. Unas tostaditas también aquí. Mira, y esos taquitos. Ah, mira, te voy a decir. Tacos de camarón con crema. Sí. Es una crema de chipotle. Ah, como el que mandaron ahorita también. Sí, y nos lo mandó el cara de coche desnutrido. Oye, ¿y un caguamón se está viendo de espaldas allá? Digamos que es un vaso oscuro. Sí. Te va a agarrar Ricardo Naya y te va a poner pinto, ¿eh? Vamos a ver. Súper del norte te alcanza porque te alcanza. Súper del Norte presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Una idea puede ser muy buena, pero si no sale de tu cabeza, se quedará ahí por siempre. Sin importar tu edad o en qué municipio vivas, queremos dejar claro que Sonora sabe escuchar tus ideas. Mándanos un WhatsApp con tus propuestas o necesidades al 662-112-5203 y sé parte del futuro. Puedes decirnos todo lo que crees que hace falta, lo que te gustaría mejorar y aquello que debe cambiar. Tienes el poder para mejorar al Estado. Sonora sabe lo que quiere. Yo quiero a Nueva Alianza Sonora. Nuestra tierra está devastada. Los malos gobiernos acabaron con la economía y nunca respondieron a nuestras aspiraciones agrícolas, pesqueras ni ganaderas. Vamos a recuperar la prosperidad de Sonora con una nueva visión social en la que juntos consolidemos un modelo productivo que genere crecimiento y mejore las condiciones de vida de la gente. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora. Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la cuarta transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores, para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, protección de los derechos de las mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las candidatas, los candidatos y candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informa sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx. Este 6 de junio tu voto sale y vale. INE. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar. El 6 de junio, el voto sale y vale, INE. We'll be right back.
felices. Todo día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Muy bien, corrijo, Juan M. Flores, No alcanzo a ver la gráfica, es muy pequeña, por eso no entendí, y es cierto, no te entendí. Dice, los críticos son las personas intubadas, buenas noches, 26 estables, 68 graves y 30 intubados. Muchas gracias, sí, lamentable, ¿eh? Muy, pero muy lamentable. A ver, déjame ver si podemos abrir, ok, salud Sonora, ok, muchísimas gracias, señor Flores. Ahora sí ya creemos que lo dijimos bien. Y siguen llegando mensajes, fíjate que aquí hay algunos de escuelas que... Dice que sería más barato colocar alarmas en las escuelas que los daños que se han ocasionado. Totalmente de acuerdo. Y sí, tiene toda la razón. No, incluso aquella ocasión que cámaras de vigilancia por fuera de las escuelas. Claro. Sí. Del C5. Y también dice, el hecho de que no haya clases presenciales para los alumnos no significa que todo el personal de la escuela no haga sus labores. Totalmente incluso de los maestros. Totalmente de acuerdo. Deberían de transmitir a sus alumnos desde una escuela, como cualquier otro trabajo. Samuel, estamos totalmente de acuerdo, pero algo sucedió que esto se detuvo totalmente y así se quedó. No se ha vuelto a activar. Pero bueno, vámonos a la información. El Congreso del Estado aprueba por fin la integración del Consejo Ciudadano de Búsqueda, el cual estará integrado por dos familiares que representen a personas desaparecidas, tres especialistas y dos representantes de la sociedad civil. Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobaron la integración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas y la ratificación del nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, propuesto por la titular del Poder Ejecutivo. También el nombramiento de Rosela de Jesús Rendón Rendón como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, presidente de la citada comisión, sometió a consideración el proyecto de dictamen respecto a la integración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas. La propuesta es que la integren Rosa Manyanin García Pacheco y Lisette Adriana Soto, familiares que representan a personas desaparecidas no localizadas, así como los especialistas Serafín Florencia Guzmán, Alejandro Arredondo y Marisol Sillas. Además, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil, Lorenza Sigala y Cintia Gutiérrez. Se ratificó a Leticia Serrano Genda, Ángel Bur Zaragoza, Andrés Octavio Ibarra Salgado, Miguel Ángel Tapia Gel y Gerardo Barnech, propuestos por la titular del Poder Ejecutivo. Los proyectos de dictamen aprobados serán enviados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que sean incluidos en el orden del día de una próxima sesión. Octaviano Rojas Gutiérrez, Entre Todos, Telemax. Muy bien, bueno, ahí está lo que es Consejo Ciudadano de Búsqueda, para pues tantas y tantas y tantas personas desaparecidas. No, y te encuentro cada cosa. Me refiero a que están teniendo sorpresas ahora en Guaymas, en todo ello humillando estaban los restos de unas personas. Bueno, mire, a continuación les vamos a presentar, como ya todos los días lo hacemos, el recuento de las actividades que han llevado a cabo los diferentes candidatos a gobernador en sus campañas electorales. El candidato a la gubernatura del Partido Encuentro Solidario, Carlos Ernesto Satarain González El Bebo, visitó el municipio de Babiácora, donde informó que tiene 8 prioridades ciudadanas y el Plan Estratégico 2021-2027, que cuenta con 9 ejes temáticos. El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burscastelo, se refirió a la manera en la que históricamente se ha tratado a las mujeres y habló de cambiar la cultura machista del Estado. Agregó que una de sus prioridades será apoyar a las mujeres trabajadoras, ya que fueron las más afectadas por los recortes laborales cuando inició la pandemia del COVID-19. El candidato a gobernador por la Alianza Va por Sonora, Ernesto El Borrego Gándara, estuvo en Cajeme, donde señaló que es impensable trabajar en un plan de reactivación que no vaya de la mano con los jóvenes porque son las nuevas generaciones, el futuro de Sonora. Se reunió con jóvenes en un foro denominado Diálogo por la Educación y el Empleo, espacio que aprovecharon para plantear sus inquietudes y solicitar políticas de gobierno encaminadas a mejores oportunidades de desarrollo laboral y formación.
El candidato común a la gubernatura de la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, estuvo en Guaymas, donde se comprometió a generar empleos y crecimiento económico a través de cooperativas. Añadió que al darle valor agregado a la producción pesquera por medio de la industrialización del producto, es donde está el auténtico beneficio del proceso de pesca, y planteó que en tiempos de veda, los pescadores podrían dedicarse a promover la pesca deportiva. El candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas, Temo Galindo, visitó el poblado Miguel Alemán y Bahía de Quino. Recalcó la urgente necesidad de dar mayores oportunidades de crecimiento tanto a productores del campo como a empresarios de empacadoras y comerciantes, que a su vez se traduce en reactivación y mayor derrama económica, más empleos y mejor calidad de vida para las familias del lugar. La candidata al gobierno de Sonora por el partido Fuerza México, Rosario Robles, reportó que este jueves en Hermosillo llevaría a cabo una agenda ciudadana, atendería medios de comunicación y tendría un encuentro con mujeres de San Pedro. Para Entre Todos Telemax, informó Alejandra Limón. Bueno, pues ahí está. Ahí está esta actividad de los candidatos. Y vámonos, están llegando, fíjate, dice, una pregunta, ¿por qué a nosotros no nos dejan pasar a Estados Unidos y por qué México no les niega el paso a los gringos, Teresita? Uy, Teresita, ya lo hemos discutido muchísimo. Pues porque no sabemos, porque simplemente los gringos deciden qué hacer. Pues son lo que quieran. Y acá que pase quien quiera pasar, como ande. Como ande. Sí, es que de allá para acá, lo que entran son de este turistas, pues, y armas, si quieren. Pero de aquí para allá, pues, son miles de mercancías. Y nos cierran o nos suben los aranceles y aléguenle, hincaditos, aunque no nos guste. Déjame decirles que el INE ordenó al candidato de Movimiento Ciudadano, a Ricardo Burs, retirar 3 spots promocionales de los que denuncian y que calumniaba al candidato de Morena, Alfonso Durazo. Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE conoció una queja presentada por el partido Morena en contra de 3 promocionales del partido Movimiento Ciudadano, pautados para radio y televisión, en los que presuntamente se calumnia a su candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ordenó retirar los promocionales por considerar calumnia la frase "No tengo nexos con el narco como Durazo". En un comunicado de Ricardo Burs, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, dijo que su partido es respetuoso de las instituciones y de la libertad de expresión y negó que en dichos spots se calumnie al candidato de Morena, bajo el argumento de que el propio Durazo Montaño, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención y liberación de Ovidio Guzmán para evitar más violencia en la zona. El INE también ordenó a Ricardo Burs elimine de inmediato el video del promocional denunciado en Facebook y Twitter, así como de cualquier otra red social que administre. Octaviano Rojas Gutiérrez, Entre Todos, Telemax. Bueno, pues a bajarlos y a reponerlos. Como diría el señor Julio César Chávez, hay tiro. Hay tiro. Hay tiro. Y esto le pone sabor así, tipo lo que hacía antes Oscar Chapo Romo, papá, ¿no? Cuando hacía que picaba el supuesto pique entre candidatos. Uh-huh. Y ahora todo el mundo va a estar pendiente del debate del 27 para ver qué le dice Ricardo a Alfonso. Fíjate que hay una especie ahí de debate, de predebate, en torno a que deberían de estar nada más 3 candidatos. ¿Como Estados Unidos? Sí. Los que tienen posibilidades. Los punteros. ¿Punteros? Porque si no, se va a convertir ahí en una chorcha ahí que luego hay, no quiero decir que sea alguno de ellos, pero sí luego hay algunos que cambian el tema o los agarran para tirarle a uno en especial. Sí, esa es una. Y otra, la aburridora. Y empiezan, ándale, la aburridora. Y empieza, sí, no empieza. Es cierto. A hacer unas promesas. Yo voy a terminar con la pobreza. Pero sí, pero ¿cómo? ¿Con la varita mágica? ¿Con la lámpara de Aladino? ¿Con qué van a hacer las cosas? Entonces yo creo que deberían de hacer como un casting. ¿Para qué? Para antes del debate, para decirle, esto que está diciendo no pasa, no, esto es una jalada, esto es demagogia, pues sí, un casting. Yo lo que haría es dejar a quienes realmente tienen probabilidades para no entorpecer y para que no pierdan tiempo, ¿no? Yo creo que es poco tiempo y se los quitas, pues olvídate. Sí, no, y no se le resta méritos no. A los... No,
¿Puede haber otro debate? ¿Puede haber otro debate? Así de... Te digo, pero bueno, pues vamos a ver. Pero mira, es debate, hombre. Pasarela de moda. O sea, no... ¿Sabes cuál va a ser la pregunta más difícil que le van a hacer? ¿A quién? A los candidatos. ¿Cuál? ¿Qué opina de la paz mundial? Ah, muy bien. No, y es una respuesta profunda. Hombre, los debates son una vacilada. A ver cuándo vemos uno bueno. Bueno, mira, hoy Día Internacional de la Madre Tierra y en Cajeme, jóvenes a los que les preocupa la ecología, hicieron algunas recomendaciones para el cuidado de nuestro planeta. Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra con el objetivo de recordar a todo el mundo la interdependencia que existe entre los seres humanos y el resto de las especies. Para hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, las y los jóvenes que integran el colectivo ecológico Dejando Huella Cajeme hicieron una serie de recomendaciones sencillas de realizar en casa y en los espacios públicos, con las que podemos ayudar a la preservación del planeta, como gastar menos agua, cuidar el consumo de energía eléctrica, reducir el consumo de plásticos, reciclar, entre otros. Hay que recordar que los termos y popotes reutilizables nos ayudan a contribuir al rescate de nuestro medio ambiente. ¡Yay! Yo entrego la venta de mis camisetas en apoyo a la Fundación Entre Canes para apoyar a perritos en situación de calle, en bicicleta. Puedes llenar un litro de agua con tierra, introducir el depósito de agua del baño y así por cada descarga que tú hagas puedes ahorrar un litro de agua o incluso más. Utiliza el transporte público siempre que puedas y ayuda emitiendo menos gases contaminantes a nuestro planeta. Dejando Huella Cajeme realiza campañas de reforestación, limpieza y reciclaje en espacios públicos del municipio. A través de sus redes sociales concientizan sobre el cuidado del medio ambiente, además de otras acciones sociales. Desde Cajeme para Entre Todos Telemax, Edith Noriega. Bien. Hay que reconocer que los jóvenes son quienes están impulsando todas estas políticas ecológicas. Y yo voy a dar un caso y no lo he platicado ahorita. En la oficina tomábamos pura botellita de agua y pues una hija me dijo, papá, llévense su termo, olvídense, no estén tirando diario una... ¿La vista? Y le hicimos caso a Marisol, ¿no? Y funcionó, y estamos encantados, y no pasa nada. Garrafón, te sirves. Y dejamos de tirar 30 o 60 o 100 o 200 botellitas de esas de plástico ahí a la basura. Entonces, está bien. Lo que se pueda es ganancia. Y es agua, ¿eh? No, sí, es agua, por supuesto. Sí, vieja, luego, qué casualidad. Por eso no trae, no, sí. Cuando era diputado. Se le fue le agarró el mando. Bueno. A saibolearlo. Y también en el marco, este día se llevó a cabo la Cumbre Internacional del Cambio Climático convocada por el presidente Joe Biden, en la que participaron alrededor de 40 mandatarios del mundo, entre ellos el presidente mexicano, quien propuso implementar el programa Sembrando Vida en Centroamérica. Desde la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguó la inauguración de la Cumbre Climática Virtual, a la que asisten más de 40 líderes mundiales y que es organizada por Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo observó la intervención de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y el discurso de apertura de Joe Biden, donde su homólogo de Estados Unidos expuso su visión de una economía más verde. Estamos haciendo inversiones para que los Estados Unidos reduzcan las emisiones de gas de efecto invernadero a la mitad a fin de esta década. Esto es lo que estamos haciendo como nación. Después dio la continuidad a la conferencia mañanera hasta su participación ante jefes de Estado en la Cumbre Climática, en donde expuso las acciones que el gobierno de México impulsa para hacer frente a este fenómeno mundial y revertir sus consecuencias. El mandatario destacó la implementación del programa Sembrando Vida. Dijo que se trata de una experiencia exitosa. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,000,000
200,000 empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. El presidente López Obrador expuso que aunque en México se han descubierto 3 grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo se destinará a cubrir la demanda de combustible del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar petróleo crudo y comprar gasolinas. Asimismo, las plantas hidroeléctricas están en proceso de modernización para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. Octaviano Rojas Gutiérrez, Entre Todos, Telemax. Bueno, pues ahí está. Cambio climático convocado por Joe Biden. Y ahí estuvo. Vamos a ver si hay algún resultado. Muy vivo el presidente. No se movió de su posición. O sea, insiste, vamos a refinerías. Todo el mundo dijo, pues oye, aquí de nuestro petróleo ya vamos a exportar, ya vamos a importar. Y le dijeron, pues aquí el petróleo pesado no sirve para refinar. No, necesitas otra cosa. Y bueno, pero bueno. Y también, oye, y luego pues las energías limpias, vamos a renovar las hidroeléctricas, pero ya están topadas, ya no van a producir más energía que la que producen ahorita. Ya no. ¿Sí? Ya no. Vamos a ver. Seguimos. Miren. Ya les traigo una solución a los que quieren verse así, como Arnold. O sea, no. O sea, se acaban de aventar un tiro los chinos con unos trajes especiales para mostrar músculos de acero. Para verse como quien dijiste, miren, como quien decías. Ahí está, así como Arnold. ¿Arnold qué? Schwarzenegger. ¿Qué dije? No. Te dio cosa a decir el apellido. Tú dilo como quieras, de todas maneras nadie lo entiende. Sí. Eso es la tienda, o sea, se llama AliExpress y Taobao. O sea, te puedes poner eso encima de tu cuerpo. Lo pones. Y si tienes cintura 44, ¿qué pasa? Esa es la bronca, pues. ¿Dónde la panza? mira. Porque te venden con la máscara, máscara completa, sí. Incluso ahí puedes tener así. Pero se te han de salir los ojos con una cosa. Pero mira. Imagínate, le mandé una foto del Facebook, nena. Me ha pedido Lerma, ¿cómo? Entonces, ¿qué, nenorra? Mira, pues nomás. Este es el Hulk. Me siento gordito. Pero mira, ahí vela cómo lo están haciendo. Imagínate en un carnaval, así que se pongan ahí. No. Este es en China. O sea, mira, vean el muchacho que se puso. Sí, se puso el otro. Pero es en China, y donde hace frío. Quiero verte en julio, aquí un pasito allá afuera. En agosto, en Hermosillo. Esperando el camión. Se derrite. Bueno, para que tenga una idea, el precio de un torso con brazos, o sea, así, con chudos, y que incluso que llevan venas y todo eso, el precio es de 8,000 pesos. Las máscaras, 4,000, y el traje completo, 10,500. O sea, si quieren, ahorita les paso la dirección y encargué dos. Sí. Deja que lleguen a ver. Chéquenme el Facebook la próxima semana. Muy bien, tenemos mensajes. Gustavo Muñoz, el de los ojos, ¿quién quiere ver muy bien? Vayan con él. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Bueno, rápidamente dice, yo no estoy de acuerdo en que las escuelas estén solas, tanto maestros como conserjes y director, dice, pudieron estar al pendiente del mantenimiento. Pues es lo que decimos todos, pero nadie entendemos. Yo digo que no han estado solas totalmente, pero bueno, vamos a ver qué dice la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Educación Pública. ¿Jueves de Pipirín? Jueves de Pipirín, siguen llegando fotografías, muchísimas gracias. Muchas. A ver, ahorita decimos, pero yo reconozco. Ahí está la primera. ¿Qué es esto? Esos son molletes. Ah, molletes. Molletes de, a ver, ¿quién los... ¿Molletes de coco o de qué? No, ya que es mucho, que tiene mucho queso. Ah, pues le pusieron mucho queso. Sí, ahorita voy a por... Estas tostadas, ¿verdad? Son las tostaditas ahí que nos mandaron. Ah, Familia Navarro mandó los molletes. Ah. Tostadita de carne. A ver, ¿dónde están? ¿Quién las mandó estas? Ricardo Valenzuela. Órale, Ricardo, muchas gracias. Se ven bien. Bien reportadas, ¿eh? Sí, bien reportadas.
¿Y eso, aquí mandaron, pues, es un pollo en salsa de tomate, así, lo mandó Raimundo. Sí, ándale. Y unos frijolitos allá al fondo. ¿Qué más tenemos por ahí? Oye, qué rico está eso. Mira, y estos son, camarones, ¿verdad? Y es caguamanta y quesadilla de marlin con camarón. Se ven bien. Ahí está, aquí lo manda Carmina Cota. Y estos, este es un sándwich con papas que manda la familia Muniz Hernández de Agua, de Agua Prieta. La verdad tiene muy buena presentación, muy buena presentación. Y este, estos son unos rollitos primavera, se llaman. Rollitos primavera, los manda Sergio Monreal. Muchas gracias ahí a Sergio Monreal que nos manda estos. ¿De la familia Monreal? Rollitos, pues ahora sí que Sergio Monreal. No, son los Monreal. Son de Caborca. No tocadores. No serán de... Estas son panelitas de queso oreado de Bacobampo y nos lo manda Manuel Hugo. Órale, de Bacobampo, qué padre. Qué rico se ve, ¿no? A y, ver, este, ¿qué más? Y si tenemos algo más. A ver, esos son taquitos, serán los. No. Taquitos de carne asada, ¿no? Taquitos de discada. Ah, con frijoles y verduras. Ah, órale. Ah, taquitos de discada, bien. ¿Quién los manda? Lupita Oloño. Oloño los manda, muy bien. Y bueno, vámonos, tenemos mensajes. Bueno, eso fue cortesía de Gustavo Muñoz, el de los ojos, el que nos hace ver muy bien. Vamos a ir a una pausa y después ya está aquí con nosotros Marco Paz Pelat. Regresamos. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo Dr. Gustavo Muñoz. Presento. Entre todo, día a día estamos informándote. Entre todo, la noticia, la opinión oportuna. Entre todo, porque somos entre todos. Telemax, uniendo raíces. Estás viendo Telemax, WEQT, TV, Canal 9.3, Atlanta, Georgia. Estás viendo Entre Todos. A continuación, Rock the Night. Más adelante, Zona Deportiva. Raíces. No te pierdas las mejores acciones de la función triple campeonato WBC por Telemax. Los hermosillenses Brian Acosta y Cristian Kiki Olivo exponen sus respectivos cinturones verde y oro. Además, Johan Rodríguez buscará ser monarca internacional de los pesos moscas. Sábado 24 de abril, 21:30 horas, solo por Telemax. Uniendo raíces. Recuerden que a las 7 es la cita todos los lunes aquí en Conceptos Telemax. Estén muy pendientes. Así es, en esta ocasión nos acompaña el violinista Diego Battaglia. Oh, formidable, va a ser una jornada muy bella como todas las demás. Y no olviden que los domingos a las 12 del mediodía... La repetición. Conceptos, lunes, 19 horas. Telemax, uniendo raíces. Telemax, uniendo raíces. Día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Muy bien, ya estamos aquí de nueva cuenta y en este jueves se encuentra aquí ya con nosotros Marco Paz Pelat, analista y colaborador de este espacio, director de Foro 4, un tema por demás interesante. Cuidado infantil universal. Los más afectados y vulnerables por el COVID, ¿quiénes son? ¿Quién creen que son? Marco, buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente. Ya lo habíamos platicado esto poquito hace aproximadamente un mes. Conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta pues, de los efectos devastadores de este año de pandemia, ¿no? En la economía, en la salud. También nos dimos cuenta que va a pegar de forma desigual. Así como a algunos países les va a pegar más, a otros menos, o unos van a salir más temprano que otros, dependiendo de sus programas de vacunación, hacia el interior también hay sectores, unos más afectados que otros, pero el más vulnerable de todos son nuestros niños, el más vulnerable, por varias razones. Primero, porque el efecto de un año a menor edad, el efecto es mucho mayor.
Para empezar, los tuvimos que recluir en casa, lo cual les limitó toda su relación con otros niños, que es importante para su desarrollo. Les cambiamos hábitos de comida, muchas cosas a las que tenían acceso. Por otro lado, este nuevo modelo de clases en línea, pues no es lo mismo que presencial. No. Ya se ha dicho, pues, que no es el mismo aprovechamiento. Y el secretario general de Naciones Unidas dice que es tampoco en términos de riesgoso, en términos de transmisión de conocimientos, que podría generarse hasta una catástrofe generacional de ese tamaño. Y además hay diferentes niveles, ¿no? Porque hay la escuela pública que sí tiene capacidad para transmitir con una maestra los alumnos que estén directamente a través de alguna plataforma. Y hay escuelas públicas o también privadas que simplemente mandan el mensaje. Sí. Pues es una televisión. Es una persona mandando una clase mensaje por televisión, pero no hay ningún tipo de retroalimentación. Y ya vemos los primeros efectos. El INEGI hizo una encuesta sobre el efecto del COVID en educación y detecta que en los dos ciclos escolares 2019-2020, 2020-2021, se han perdido o se han dejado o han desertado de las escuelas 5.2 millones de niños y jóvenes. El 15% de la matrícula nacional, el 15%. Y este es un drama. ¿Dónde están? Muchos tuvieron que reintegrarse a las actividades económicas para ayudar a su familia. Okay. Otros simple y sencillamente no tuvieron el recurso para tener una televisión o para un celular. ¿O no hay servicio de internet? Lo que te pasó en Chiapas, ahorita que están yendo, no había internet. Exacto, desafortunadamente. Estamos hablando que eso significa que esos niños, por un lado, no se van a poder desarrollar con todo su potencial para tener un futuro. Y por otro lado, como país estamos perdiendo capacidades productivas que necesitaríamos en los próximos años. Claro, ¿no? Claro. Si a esto le sumamos que de acuerdo a Coneval hay 10 millones más de pobres, muchos de ellos tienen niños, le sumamos a todos los que disminuyeron sus ingresos, que seguramente tuvo que ver con repercusiones en su alimentación, en el acceso a la salud, pues estamos hablando de todo un gran drama. Por eso yo creo que se tiene que reaccionar muy rápido y hay cosas que se están empezando a discutir en el mundo, como hacer un programa emergente de cuidado infantil universal. Esto es dar condiciones mínimas para que los niños salgan adelante. Sí. ¿Qué significa? Eso es. Además, vamos a hacer un ajuste ahí en el micrófono, Marco, mientras seguimos hablando con este tema. Es que la verdad es cierto, o sea, la parte de los niños, y lo vemos, ¿no? Lo vivimos en nuestras casas, lo vivimos con nuestras familias, o sea, los niños encerrados es otro pequeño, es algo realmente triste para uno, ¿no? Verlo así. El tamaño es tan grave del riesgo, es que podemos perder una generación completa, más en nuestros países. Por eso es urgente reaccionar y al menos garantizarles tres tipos de apoyos. Primero, acceso a la alimentación y a la salud para que se puedan desarrollar, principalmente los más pequeños, porque recordemos, de los 0 a los 5 años se da todo el desarrollo. Después, claro, aunque tengas buena alimentación, el daño es irreversible. Sí. Segundo, el poder dar becas para recuperar esos 5.2 millones de niños y jóvenes perdidos y que se mantengan en clases, porque si no, el futuro para ellos va a ser muy gris. Y tercero, hay que recuperar las estancias infantiles porque muchos niños, desafortunadamente, sus padres tienen que trabajar y se quedan totalmente desamparados. Solos. Solos. Y abandonados. Y abandonados. Es urgente que los programas sociales se focalicen en este clase de segmentos, porque si no cuidamos a los niños, estamos cometiendo una gran injusticia social porque nadie más los va a defender. Y la verdad que lo que nos estamos jugando como país puede ser un gran impacto que puede ser irreversible y de un costo altísimo de cara al futuro. Altísimo. Bueno, hacemos el ajuste otra vez ahí del micrófono, rapidísimo, porque tenemos ahí un problemilla. Por ejemplo, y luego, ahora para incluso para regreso a clases, ya vamos a encontrar una serie de obstáculos. La CENTE, por ejemplo, ya en Oaxaca, ya dijo que va a hacer consulta. ¿Para qué? Para ver si los maestros quieren regresar a clase. No, pues imagínate el problema que vamos a tener. No hay tiempo que perder. Necesitamos dar la batalla por nuestros niños. Lo que está en juego
es que esta generación la perdamos. Necesitamos garantizarles alimentación, necesitamos garantizarle acceso a la salud, necesitamos garantizarle que regresen otra vez a las escuelas y que sean bien cuidados en estas estancias infantiles que tenían antes acceso y que hoy no tienen, y que eso puede ser un problema gravísimo para su desarrollo psicomental. Tú y yo sabemos que estancias infantiles en los próximos 3 años y medio no va a haber en este país. Híjole, a lo mejor puede ser... Que se llame como quieran llamar. Exacto, que le cambien el nombre. Sí, que le digan... No podemos dejar a nuestros niños totalmente desprotegidos, a la deriva. Es un tema de la mayor importancia. Hoy el padre y la madre tienen que trabajar. ¿Quién va a cuidar a los niños? Que lo dejan con quién sabe quién. Exacto, exacto. Y las consecuencias las vamos a empezar a vivir dentro de poco, porque esos niños van a crecer y van a ser jóvenes. Y si no están bien formados y no están bien protegidos, recuerden que puede ser presa de muchos grupos delincuenciales. Sí, ¿no? Y sobre la marcha, de improvisación, cambiar los libros de texto en medio de la crisis, es absurdo. Hijo, yo creo que hay prioridades y una de ellas es el cuidado de nuestros niños. Bueno, Marco, muchas gracias. Al contrario, ustedes. Muchas gracias con este tema. Tema interesantísimo, el cuidado infantil universal, el regreso de este tipo de guarderías, de estas estancias infantiles, que de la noche a la mañana desaparecieron y bueno, pues con ello, aparentemente que porque el dinero lo iban a dar directamente a los padres de familia. ¿Y de qué sirve si no hay quien los cuide a los chamacos? Pues sí. Vámonos, pausa, regresamos. Desde todo día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax, uniendo raíces. Los lunes son de motores. La actividad del mundo motor con Carlos Cota. Este es el de nosotros, este es el de Sonora, este es el de ustedes. Ustedes son los protagonistas. Saludo para Motores de Desierto. Vean, te pone chilo este cotorreo. Todos los estilos de motores tienen un espacio. Motores del Desierto, lunes, 21 a 30 horas. Telemax, uniendo raíces. Telemax, uniendo raíces. Que nuestra lectura en tiempos debidos, siempre con la mejor recomendación de un buen libro para leer. ¿Qué son las ventajas de tener la tecnología 5G? Y la verdad es que las ventajas sí saltan a la vista. Cuando esa persona que está viviendo malos ratos. Desde la universidad, sábado, 14 horas, Telemax, uniendo raíces. No se pierda ni Catson TV. En la clase de soldadura hablaremos de las herramientas, sus usos y precauciones. Los esperamos. Y Catson TV, sábado, 17 horas, Telemax, uniendo raíces. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Estamos de nueva cuenta. La mañana de hoy jueves, la Capitanía de Puerto de Bahía de Quino reportó que se encontró el cuerpo sin vida de este joven de 17 años, Valentín Sotelo, que se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana. El joven desapareció el pasado domingo 17 de abril al caer de una embarcación mientras realizaba labores de pesca. Fue por espacio de varios días que personal de bomberos de Hermosillo, Policía Municipal, Estatal y pescadores salieron en su búsqueda y bueno, pues lamentablemente no lo encontraron y ya encontraron su cuerpo, obviamente sin vida, lamentablemente. Muy lamentablemente, ¿no? Bueno, miren, pues lo que se había anunciado este día por espacio de 2 horas, cerraron la circulación del Boulevard Luis Encinas para volver a colocar el marco metálico que advierte la altura máxima que tolera el puente que se encuentra sobre el paso de nivel y que fue derribado hace varios días por un camión de la empresa Harina Los Gallos. Bueno, recordar que luego de que un tráiler se atoró y se incendió al tratar de cruzar el paso del nivel, llevaron a cabo pues estudios técnicos y se optó por colocar este marco metálico que ya se reparó el pasado 29 de marzo y duró 18 días. 18 días. Bueno, cabe recordar que este marco preventivo tiene el objetivo de limitar la altura a los vehículos de carga pesada, que debe ser menor a 3 metros con 70 centímetros para que puedan ingresar por esa vía y no causarle daño a la infraestructura del puente de nivel. Y bueno, yo hoy puse ahí un Twitter, puse cuántos días le dan para que dure este arco. ¿Cuántos días le dan? ¿Cuántos días te dura? Es que
¿Cuántos? 25, dice Raúl. 25, yo ya hablé que dije que 2 semanas. Pues, 2 semanas. Por ahí va a quedar. Yo 3 semanas, 21. Oye, si el primero duró 18 días, pues ni modo que dure más. Sí, pero pues, y es que lo que entras y ves el cuando ya lo ves voy bajando, pues. Sí. No te da chance de frenar y traes carros atrás. Además, antes, previo a esto, hay un puente que pues, ya lo vieron ustedes, es un puente peatonal ahí muy grande, que obviamente no te muestra tampoco este arco para decir, hay un arco ahí, me detengo despacito, sí, a ver si paso. No, pasas como vienes. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a ver. Ojalá dure, y si no, ya les recomiendo que después hagan algo diferente, porque esto... Oye, y si traen despensas para repartir en los mítines y las campañas electorales, recomiendo que no pasen por ahí si se le va a quedar atorado como en San Luis Potosí. Se me hizo muy pirata eso. Sí. Ese tráiler medía como 8 metros de altura. como que estuvo hecho para que lo... Chizón, yo lo vi, está actuado este evento. Sí, sí, sí. Está hecho para que... No. Es tema, vamos a... Pero inmediatamente lo retoma el presidente. No calienta nada, no deja que agarre calorcito. No, además, digo, pues la verdad, en una conferencia el presidente agarrar que un tráiler que llevaba despensas de quién sabe quién y que hay que levantar un acta y hay que... El presidente... ¿Qué partido ahorita, en buena onda, qué partido ahorita, no me respondan, por favor, no me respondas tú tampoco, qué partido ahorita está regalando más despensas? Bueno, ahí se las dejo de tarea. No, pero te digo... Pero además es así como que, bueno, todo se vale, todo se campaña. Pero además, digo, todo se vale, pero pues... Fue un montaje. Puede atentar impunemente contra la inteligencia del mexicano, pues se puede ocurrir cualquier cosa. Pues. Una buena noticia, Valeria ya tiene el dinero para adquirir su boleto de avión y hacer cumplir su sueño de viajar a Austria para participar en un programa de verano en un centro de investigación al ser seleccionada entre los 30 estudiantes en el mundo que lograron un espacio, pero ahora requiere de apoyo para cubrir los gastos de estancia en ese lugar y para ello realiza una rifa para el 8 de mayo con un costo de 200 pesitos el boleto. ¿Quién le entra? Recuerden que el pasado martes les presentamos su historia en la que solicitaba el apoyo para reunir 30,000 pesos que representa el costo aproximado del boleto de avión. Este apoyo le fue otorgado por la Dirección General del Instituto Tecnológico de Hermosillo, ahí donde estudia el octavo semestre en la carrera de Ingeniería en Biomédica. La estancia de Valeria Estrada Navarro será de junio a agosto en el Viena Biocenter, en lo que buscará fortalecer sus conocimientos en temas relacionados a la inmunología, aplicación de estudios en infección, biología celular, genética y cáncer. Ahí está. Si quiere ayudar con boletos, ahí está el número. Si quiere donarle algo, ahí está la cuenta. ¿Quiere apoyar? Ahí está la cuenta de banco. Tómenle la foto rápido. Y quieren comprar un boleto, llamen a ese número, 662-847-5652. Échenle la mano, 200 pesitos. 52. Con 200 pesos, miren, van a lograr que esta joven, talento sonorense, pues puede estar allá en Viena en este evento y ampliar sus conocimientos. Muy además, bien. Pues además, digo, es Chihuahua, no tendríamos que andar en esto. Aquí debería de haber organismos que... A ver, Valeria, vente, aquí está todo, no necesitas nada. Pero vámonos. Pues mira, pero el chiste es que ella sale adelante, ¿no? No, claro. Con el apoyo de la comunidad. No, va a salir adelante, va a salir. Luego, obviamente, como pasó en su momento con la Gabriela Guevara, nadie la apoyaba. Ah, pero nomás ganó, ¿no? ¿Dónde te pongo? ¿La foto? O sea... ¿Qué puesto quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Y cuando esta muchacha llegue triunfadora, van a decir, no puedes, es de Sonora, aquí la foto, venga, pase. Bueno, digan algo, digan, yo compré un boleto para que esta joven estuviera allá en Viena. Órale, háganlo. Muy bien, seguimos. Bueno, y en otra información, mire, ¿cuál? Elementos de agua de Hermosillo realizan trabajos para habilitar un pozo para dotar de agua a la comunidad, esto en San Pedro del Saucito. A un costado del río San Miguel, en la comunidad de San Pedro el Saucito, Agua de Hermosillo trabaja desde hace varias semanas en la perforación de un pozo, cuyo objetivo es el de dotar con el vital líquido a la comunidad rural y redireccionar el agua que se estaba enviando a esta zona procedente de las Malvinas a varias colonias del norte alto de Hermosillo, que cada verano sufren el desabasto. Germán Valenzuela, coordinador operativo de la paramunicipal, señaló que ante la falta de infraestructura hidráulica en el norte de la ciudad,
se dieron a la tarea de explorar nuevas fuentes para dar solución a la demanda de los usuarios y en este punto encontraron un pozo que hace 15 años se abatió. En estos momentos se trabaja en la perforación más profunda de hasta 250 metros que permita extraer agua de calidad. Estamos estimando entre 60 y 80 litros por segundo que nos dé. Ya tenemos la mayoría de la infraestructura, como pueden ver, que es el cableado eléctrico, la conducción. Es nada más terminar de perforar, equipar y conectar. Estamos hablando alrededor de 15.000 usuarios los que va a poder beneficiar esta acción. Las colonias que va a favorecer más son las que tenemos más impactadas, en este caso la Insurgente, López Portillo, Jardines, es un sector que abastecemos con el tanque Olivos y eso va a reforzar y mantener un poquito más el nivel. Al igual que estas obras, en la ciudad, en la colonia Pueblitos, Agua de Hermosillo también trabaja en la perforación de otro pozo antiguo para darle más profundidad y poder extraer 20 litros por segundo en beneficio de 13.000 habitantes, aunado a otros 23 pozos que se están rehabilitando y equipando para garantizar su óptima operación. Con imágenes de Ricardo Hernández, informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Interesante. Vámonos, vamos a una pausa, regresamos en un minuto. Entre todo día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. ¿Ves, Lupita? Al fin nos llevan al México que Morena nos prometió. Sí, mi Tito. Esperamos tanto por este momento. ¿Qué es esto, mi Tito? Nos chingaron, Lupita. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. Ella es Rosa y su esposo Juan, y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia. Y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Nuestra tierra está devastada. Los malos gobiernos acabaron con la economía y nunca respondieron a nuestras aspiraciones agrícolas, pesqueras ni ganaderas. Vamos a recuperar la prosperidad de Sonora con una nueva visión social en la que juntos consolidemos un modelo productivo que genere crecimiento y mejore las condiciones de vida de la gente. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora. Partido del Trabajo. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe deberá usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Te invitamos a que participes en los debates Sonora 2021. Pregúntale a las y los candidatos a través de la página iesonora.org.mx. Recuerda que los debates son para que las y los candidatos a gubernatura y presidencias municipales expongan sus ideas, las compares y puedas emitir un voto informado este 6 de junio. Envía tus preguntas y que se escuche tu voz en los debates. Sé parte de las elecciones. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Thank you.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Oye, que si respecto a los trajes chinos, que si encargaste dos, pero de sumo. Nombre. No quiso poner el nombre. Ahorita te lo voy a descubrir aquí. Se llama David Molina. Ándale, David, ya te caché. Bueno, vámonos a ver esos videos que son noticia de la web, cortesía de los número uno, 1111 en cuestión de agua, Hidrotec. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presenta. Muy bien, comenzamos por andar presumiendo el triunfo antes de cruzar la meta este ciclista. Véanlo, míralo. Y no cruzó la meta. Pues no, y el de atrás dijo, con permiso, mi hermano. Y no cruzó, no ganó en ningún lugar. No cruzó. ¡Hola! Y se rompió el hombro, seguro, ¿eh? Fácil, de la caída. Sí, fácil. Bueno, nunca le jales la cola a un toro que tiene mal carácter. Es maloso, mira, ahí anda. Míralo. Ahí está. Y le lo tuerce, pues. Ah, sí, le dice, órale, pues. Anda, vivito. Ándale. Órale, uy. Sígueme jalando la cola. Uy, qué revolcado. No, pues. Te lo merecí. Y te jalas, se jalara la cola a ti. Te lo merecí. No, yo no estoy de ese tamaño. Pero... Bueno, un hombre pasa un mal rato por andarse peleando con el vecino. Pero ahí va, mira, ahí va a pelearse. ¿Qué necesidad tienes? Y va a poder con qué tirarle. ¡Toma! Sí, te quedó una pierna. No, pero se salvó porque cayó. Sí, pero cayó. En el coraje que trae, pues. Y suerte que fue primer piso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué será? ¿Como italiano? Qué bruto. Bueno, en fin. Y esa cortesía de los número uno en agua. No hagan corajes. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presentó. Preguntan que si ya no están vacunando los adultos mayores, que estaban de algún lugar en Tucson nomás, ahí en Arizona. Eso sí, no, vete al otro lado porque aquí ya pasó. Aquí son los días que están programados y bye bye. Tenemos ahí algunas fotografías antes de terminar aquí nuestro espacio. De Pipirín, ahí están. Son unos chilitos rellenos. Con arrocito que nos enviaron, sí, con arroz. Estoy tratando de ver quién los mandó, pero bueno, aquí ya, ahorita le vamos a buscar, a ver. Luego, ¿qué más? Está todo un raspado de ciruela. De ciruela. Lourdes Valencia, muchas gracias. El chile relleno era de Ricardo Leiva, gracias, Ricardo. Y ahí tenemos una ensalada, Carlos Hernández, ensalada César. Muchas gracias, Carlos. Ahí, fíjate que está bien, ¿eh? Se antoja también. Fíjate que está muy bien. Ensalada. ¿Y qué te parece un dogo del Chema? Órale. ¿Dónde está el Chema? ¿Dónde está el Chema? ¿Es aquí o es en Obregón? ¿Dónde será? Aquí. Dogo del Chema, familia Granillo. Que mande saludos. Órale. Mira, ¿qué te parece esto? Esto es un... ¿Papa al horno? Cenando en el restaurante Longhorn, Delicious. Es la familia Quijada. ¿En dónde? No sé si sea Tucson o Phoenix, fíjate. No sé. ¿No es la que está subiendo a la hora? No sé, no me acuerdo. Y aquí nos mandaron, ¿qué nos mandaron ahí? Déjame ver. ¿Son chilaquiles? Oh, enchiladas. ¿Serán unas enchiladas? Son los taquitos dorados que mandó... con carne molida que le mandó el doctor Esteban Salazar. Son taquitos dorados, mira qué rico, qué bien hecho está. Se ven bien, ¿no? Se ven ricos ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? Oye, los trabajadores de los hoyos. Órale, mira, estas. Ah, esos es tacos de con frijoles y. No, eso no es. Son enchiladas. ¿No? Unas enchiladitas de Adriana Tirado ahí. Muchas gracias ahí, Adriana. Y bueno, pues ahí sí. Los hoyos, las pacas de los hoyos. Las pacas de los hoyos. Así pues dijeron que estamos trabajando en los hoyos, pero bueno. Ya nos vamos, les recordamos que mañana es viernes y es viernes de...
Van viernes de burro feliz. Del burro, burro feliz. Aquí están, miren, ahí están. Ahí está. Pidan una charola de estas, digan, como las del Entre Todos. Ahí queremos una. Burritos de todo, ¿eh? Y sus quesadillitas, por supuesto. Órale, a mi hermana Sandra y a la charola que nos están viendo, para que se haga agua a la boca, cuando vengan le vamos a regalar una charola. Órale, para ellas solitas. Para ellas solas. Y en mediodía. Ah, bueno, dice antes y después. Ahí nos mandaron ahí, era, ya no sé ni qué era eso, pero se lo tragaron. Ah, era carne de puerco con chile. Nos lo mandaron de Phoenix, Betty y Gabriel. Ahora, dice, antes y después. Qué bueno para hacer comidas, Betty y Gabriel. Sí, buenísimo. Gracias por favor su atención. A nombre de los que hacemos posible Entre Todos el punto de vista de Sonora, gracias por haber estado con nosotros en este jueves de Tutirín. Muchas gracias, cuídense mucho y reiteramos nuestro mensaje de cuidarnos doblemente. Así es. Ya saben, se me portan bien, tranquilos, duerman, no se me porten mal. Y sobre todo no coman tierra y por favor pónganse el cubrebocas. Entre todos la noticia, la opinión oportuna.